Hola a todos, me pedíais en un vídeo anterior donde reparaba una lámpara LED con una resistencia si podía medir o por qué no había medido la intensidad del circuito, la intensidad que circula por todos los diodos LED. Pues nada, en este vídeo vamos a ver de medir dicha intensidad. El circuito es un circuito regulador de corriente constante, por lo tanto, según el número de diodos que tiene el circuito, él mismo se reajusta, se autoajusta para tener una intensidad siempre la misma. Vamos a ver cuál es la dicha intensidad. En este caso es de unos 35 miliamperios. He conectado el amperímetro en la escala de 200 miliamperios a fondo de escala en corriente continua y lo dicho, vamos a medir la misma. Conectamos y uno de los diodos está reparado mediante una resistencia y otro diodo averiado está reparado mediante dos puntos de soldadura. Ahora dichos puntos de soldadura los tengo abiertos, por lo tanto voy a intercalar el amperímetro en dicho circuito. Intercalamos y vemos que el amperímetro marca 34,5 miliamperios. En el momento que nosotros puenteamos la resistencia que tenemos intercalada en el circuito, veremos que la intensidad sube a aproximadamente 35 miliamperios. Tal como veis, sube ligeramente, por lo tanto, la influencia de la resistencia dentro del circuito es mínima, pero es mucho más adecuada colocar una resistencia intercalada en el circuito para intentar preservar o aumentar ligeramente la vida útil de los diodos. Si no colocamos la resistencia, el voltaje en los diodos es mayor, viendo que la intensidad siempre es la misma, es sobre unos 35 miliamperios, pero lo dicho, si no colocamos la resistencia, el voltaje de caída en cada diodo es mucho más elevado, por lo tanto, acortamos la vida útil de los diodos. Más adecuado colocarle una resistencia. Pues nada, espero que os sirva de ayuda para los que tenéis la duda de cuál era la intensidad que circulaba por los diodos de la lámpara, ya lo habéis visto, 35 miliamperios. Un saludo para todos.